All right, so we're gonna keep it moving. Up next, we have Liliam Abreu. Liliam is a member of the co-founder of Frasa Cooperative Inc., a cooperative aiming to help Spanish-speaking foster, adoptive, and kinship families through support groups, mentoring, resources, education, and guidance. They provide education, coaching, and training courses, cultural competence, and rendering services fully in Spanish. She is also the co-founder of The Heart Tree. Shout out to Carmen Rosario, Jorge, Manoli, and they have a couple of their children here today. An organization whose mission is to create alliances between Spanish-speaking foster parents, adoptive parents, kinship, and families in Rhode Island. Ahora vamos a escuchar de Liliam Abreu. Es un miembro y cofundadora de Frasa Cooperative Inc., una cooperativa que tiene como objetivo ayudar a las familias de crianza temporal, adoptivas y familiares de habla hispana a través de grupos de apoyo, tutoría, recursos, educación y orientación. Brindan educación, entrenamiento, cursos de capacitación, competencia cultural y prestación de servicios completamente en español. También es cofundadora de Heart Tree, una organización cuya misión es crear alianzas entre familias de crianza temporal, adoptivas y familias de habla hispana en Rhode Island. Le queremos señalar a Rosario, a Jorge y a Manoli, que están aquí con sus hijos también y son parte de este programa. Before I pass on the mic to you, Liam, I just want to acknowledge quickly that the Heart Tree is the first Latino nonprofit organization here in Rhode Island that is really catering to foster parents, adoptive parents who are Latino and rendering their services completely in Spanish. I had the pleasure of working with Manoli, Liam, and Jorge and Carmen when I worked at Foster Forward doing the trainings for foster parents. And I saw the tremendous need and the mistreatment that Latinos face, foster parents, because there's a language barrier between them and case managers, not just at DCYF, but throughout the state, different nonprofits who don't understand the cultures that Latinos bring, don't understand the language. And it was really challenging for them to work directly in an equitable way with our families. So just a quick plug for them, they are having an event next month, in June, to bring awareness to the Heart Tree and all the amazing work that they're doing. So if you're here, if there's any way that you could support the Heart Tree, please do so, because they, again, they're the first Latino organization that is catering to our community. Y antes de que Liliam hable, quisiera hacer la siguiente reseña. Ellos son la primera organización sin fines de lucro en Rhode Island que está especialmente trabajando con personas latinas de habla hispana, que están trabajando con personas que están pasando por el proceso de lo que es las familias de crianza temporal y adoptivas. Y yo personalmente tuve el placer de estar trabajando con ellos cuando estaba en Foster Forward. Y ellos son una organización en la cual, de nuevo, son las únicas que están aquí y no solamente porque están trabajando con lo que se necesita. Muchas veces estas familias de hablas hispanas se están siendo dejadas atrás porque no se le entiende por el impedimento de lo que es el idioma, esa barrera que hay. Entonces no hay una conexión con lo que es no solamente DCYF, sino todo, en todas las cosas que tiene el Estado. Y quisiera hacer esta reseña, que ellos son los únicos que están trabajando aquí y de forma en español. Hi, my name is Liliam Abreu, like Jessica said. We are Frasa Cooperative Inc. We're not yet incorporated, but we're working on it. Hola, mi nombre es Liliam Abreu, y sí soy parte de lo que es la Frasa y de Heart Tree. No estamos ahora mismo incorporados, pero estamos trabajando fuertemente en esto. And as a lot of you guys are talking up here about Fuerza Laboral, you know, they're starting a whole bunch of cooperatives. I'm thinking to myself, how do you guys have time? We meet every single week, sometimes twice a week, and we're being taught all of these things about what it is to be a cooperative.
Y yo estoy aquí y miro a Fuerza Laboral y digo, ¿cómo es que ellos tienen tiempo para hacer todas esas cosas? Nosotros nos reunimos una vez por semana, varias veces, hasta dos veces por la semana, y estamos trabajando arduamente para lograr todo lo que queremos. So we're learning a lot, and one of the things that we loved about the whole idea of cooperatives is that we can all be our owners in the cooperatives. Entonces estamos aprendiendo muchísimo. Hemos aprendido bastante. Y una de las cosas que hemos aprendido es que todos nosotros podemos ser los propios dueños de nuestra cooperativa. What our cooperative wants to do, we want to do home studies in English and Spanish for people that want to adopt or that want to foster. Nosotros queremos hacer las siguientes cosas en español. Nosotros queremos hacer el estudio psicosocial de las casas, de las familias, de personas que quieren adoptar y también que quieren ser padres de acogida o de crianza. And along with that, adding services like document translation and also like notarizing. Y también añadir otro tipo de servicios como la traducción de documentos, notarización. We're working hard to try to get incorporated, hopefully in the next couple of months, as soon as we feel like we know everything that there is to know, even though, you know, things will come along. Y nosotros estamos trabajando arduamente para poder incorporarnos. Quizás en el siguiente mes lo podamos hacer cuando sintamos que ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre este proceso. And we really want to thank Fuerza Laboral for all of the work and patience that they've had with us as we ask a lot of questions. We want to make sure that we're taking the right step forward. So thank you so much. Y queremos agradecer a Fuerza Laboral por toda la ayuda que nos han dado. Nosotros tenemos y hemos hecho bastante preguntas. Gracias por la paciencia que han tenido con nosotros. Thank you so much, guys. Congratulations to all of our cooperatives who spoke, and all the cooperatives who are here, and the folks who are involved in the Power Network. I echo the sentiment of Senator Sandarcano that this event is not about us, it's about you and celebrating all of your accomplishments. Because even as a small business owner or cooperative, I know that it's not easy. It takes a lot of work, it takes a lot of grit to bring your passion, your dreams into fruition. So I congratulate you all. Y gracias a todas las cooperativas que han estado aquí, que han también hablado, a las personas de lo que es la red de poder. Pienso igual que la senadora Sandra Cano, esto es algo tremendo y muy importante, y no solamente como los negocios pequeños que traen ayuda aquí y que traen su pasión, sino que las cooperativas también son parte.